Un tate quieto a los abusos por reconexión de servicios públicos le pondría el Senado a las empresas de energía, agua y gas. Un proyecto del presidente del Congreso, Lidio García Turbay, busca acabar con los excesivos cobros. Pago por reconexión. Este es el dolor de cabeza de muchas personas a las que le suspenden alguno de sus servicios públicos por el no pago. A mí me pasó, fue con el teléfono, que no llega el recibo del teléfono. Y lo pagué pagué al tercer día lo que era la factura y al siguiente mes me llegó por 170 mil pesos. Entonces eso es injusto para uno, diga cómo está esta vida de cara, entonces es injusto. No tuve para pagar, me cortaron, me hicieron la reconexión, pero entonces en el recibo que viene, ya viene con la reconexión y vale, por decir algo, 15 mil pesos el gas y la reconexión vale como 40 y algo. Entonces, no, debieran considerar a la gente. Es injusto que si no pagan nos cortan esto, y ahí sí viene la recolección y son más. No cobran 42, sino como 50 y pico mil de pesos lleva pagando uno ahí. Yo veo que eso es injusto, de que estén cobrando tres veces más de lo que uno tiene que pagar por el consumo. Entonces yo veo eso es una injusticia. Como vieron en todos los testimonios, reina la palabra injusticia. Lo cierto es que hoy estos cobros están amparados en la ley. Las tarifas por reconexión de los servicios públicos que han sido suspendidos por el no pago oportuno están establecidas en el régimen tarifario de las empresas de servicios públicos a través de la ley 142 de 1994, en la cual se afirma. Artículo 96. Quienes presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación para la recuperación de los costos en que incurran. También en su artículo 86 se establece. El régimen tarifario en los servicios públicos a los que esta ley se refiere está compuesto por las reglas relativas a el régimen de regulación o de libertad. Es decir, que los operadores del servicio podrán fijar el valor que consideren de acuerdo con los costos en los que haya incurrido para garantizar la reconexión. Costos que para muchos usuarios son verdaderamente desproporcionados.